Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Genshin Impact. Esta vez vamos a ver todo lo de Emily. Todo, absolutamente todo. Su arma, sus habilidades, su ulti, sus constelaciones, sus talentos, todo, pero de manera rápida y efectivamente vamos a ver la clave. De unas cosas de su kit que es que la fastidia muchísimo para los equipos con electro si quieres llevar a ella como DPS. Y eso que pintaba bien el personaje, pero hay un pedazo nerfeo en una de las habilidades que flipas. Pero bueno, vamos a ver, es algo parecido a lo del menor 100% de crítico de Kokomi, pues algo del estilo le han hecho, ¿vale? Quieren que la utilices para una cosa y que no salgas de ahí. Vamos a ver y es que su arma va a ir con probabilidad crítica. Efectivamente, es raro, pero sí, va a ir con probabilidad crítica y va a incrementar el ataque en un 15% como vimos los otros días y el daño infligido por el portador se va a incrementar en un 18 después de activar la reacción de quemadura. O sea, este personaje va a ir a quemaduras totalmente, ¿vale? en este efecto dura 8 segundos y se acumula en dos niveles, se restauran 12 puntos de energía cuando está al máximo, o sea, a los dos niveles, ¿vale? Así en resumen, te va a dar un montón de recarga cuando llegas a los dos puntos de quemadura. Así que, bueno, ahí está el arma. Vamos a intentar hacerlo de manera rápido porque el kit no es corto, ¿vale? Así que vamos a intentar que el vídeo dure poquito. Por cierto, recordaros que el lunes estamos en Velum. La serie del Chocas. Vamos a estar participando, igual que el año pasado. Así que nada, disfrutar, solo dura una semanita. Así que os espero por ahí a todos. Y a partir de hoy empieza el No E3. Así que, hype total, que es la Navidad gamer. A mí me encanta. Va a Oyobers, también al No E3. Y va a durar desde hoy hasta el domingo. Así que tenemos la semana ya completa vamos a la elemental, va a crear un cofre de luz, que es como una lámpara, vale ya se ha visto, es como un totem, como si fuera la ulti, por decirlo así, de eh, Lisa, como ya Orvini avisando hace tiempo, y va a disparar intermitentemente a los enemigos cercanos, vale, como si fuera una ulti delta vivito de dentro, que pones la flor y va disparando, pues algo del estilo, y cuando los enemigos cercanos están en estado de quemadura, o sea les metes en estado de quemadura genera intermitentemente aroma, que va a ser como cuando tira la elemental de Nublet, que salen gotitas de Agua, pues algo del estilo va a salir en el suelo y el cofre los va a recoger automáticamente. Cuando los va a recoger, sube de nivel el cofre y al ejecutar ese disparo que va pegando a los enemigos, va a disparar otro adicional haciendo más daño todavía. Es como que mejoras el cofre cuando pillas ese aroma, ¿vale? Es, esos tics que hay en el suelo. Emilie solo puede invocar hasta un cofre a la vez. El rango inicial del cofre es de nivel 1 en el momento de creación y puede elevarse como máximo a nivel 2, ¿vale? O sea, cuando pilla aroma, subirá de nivel. No va a pillar un aroma y subirá de nivel instantáneamente, sino que irá con algún porcentaje visible de alguna manera, que cuando pille X aroma, suba de nivel, ¿vale? Poder base maná. De vez en cuando, cuando Emily crea un cofre de esta manera, invocará Picor de Spirit frente a ella para penetrar a sus enemigos infligiendo daño dentro. O sea, mientras tienes ese totem, ese va a estar ella también como disparando, por decirlo de alguna manera. Recordar que es de lanza y es de dentro. Bien, vamos a pasar a la ulti. Va a crear un cofre, ¿vale? Eh, otro cofre distinto que destruye los cofres de luz que ya existan. O sea, si tienes uno y tiras la ulti, sigue metiendo ahí otro cofre adicional a costa de, de destruir los otros, porque recordar que solo puedes tener uno de cualquier manera. Durante la existencia de este cofre superior, no va a coger aroma que haya cerca, no va a extraer ese aroma haciendo las reacciones dentro, como ya sabéis, sino que en su lugar, cuando supongo que caiga aroma, va a estar como lloviendo constantemente en todo el área. Haciendo daño dentro a los enemigos que haya. Es como una ulti de hayato que va a estar lloviendo, pero son gotazos mucho más gordos. Es como si cayera ácido del cielo, ¿vale? Para, para que os hagáis una idea, ya que el dendro es verde. Durante la duración, descenderá cada 0-3 segundos y cada enemigo solo puede ser objetivo una vez cada 0-7 segundos. O sea, se si Casi cada un segundo le puede caer gotitas de de ácido eh, haciendo daño dentro. Al final de su duración volverá a crear un cofre de luz de nivel 1, o sea, cuando termina la ulti te crea un cofre como el de la elemental, está bastante bien. Si destruyes un cofre extraído al lanzar el burso elemental, el cofre creado hereda el rango anterior. La habilidad elemental no creará otro cofre durante la duración, o sea que si tenías un cofre de nivel 2, eh, hereda el rango del cofre. Bien, importante para esto, equipo que yo ya me he pensado con este personaje es en mi equipo que tengo de Bloom. Ya sabéis, Nilou, eh, Tabibito, Najida y Kokomi como DPS. Pues en este caso cambiaría Salta Tabibito por este personaje porque ya se ha visto gameplay y es mucho más grande el rango de lo que es el cofre y funciona de una manera parecida, que es disparando a los enemigos e impregnándolo en dentro. Vale, aquí tenemos ya lo que es el kit, tanto la última como la elemental. Ahora, cosas adicionales, ¿vale? De Emily para... Eh, que son como los talentos, más o menos, para poder entender cómo funciona. Por cada dos amuletos aromáticos que recolectes, o sea, cada dos aromas que caigan en el suelo, ya sabéis, haciendo reacciones de... Eh, eh, no me va a salir... Eh, de quemadura, mmm, cuando tengas dos, el cofre de lámpara de segundo nivel consume los amuletos aromáticos que haya en el campo y ejecutará Criar Friagance Diu, infligiendo daño dentro equivalente al 500% de ataque de Emilia a los enemigos. Esto es mucho daño. Esto significa que cuando recojas el aroma y ya sea nivel 2, va a pegar un super tortazo esta lámpara que flota, ¿vale? Cuando un cofre de luz creado por la propia Emily está en campo, todos los aliados tienen un incremento de la resistencia al 85% de daño de quemadura. Esto viene muy bien, ya que es un personaje de quemadura. Sabéis que la quemadura te baja la vida, te la derrite en apenas unos segundos. Entonces, viene muy bien que tengas estas resistencias. Impedirá que tus personajes mueran de manera fácil porque estén quemados, ya que es lo que tienes que ir haciendo con las reacciones. El daño infligido por Emily a enemigos, aquí viene el nerfeo. Atentos, que aquí viene la peor parte. El daño infligido por Emily a enemigos pero en un estado de quemadura aumenta en un 36% y el daño infligido a enemigos en un estado de aceleración se reduce en un 90%. O sea, olvídate de equipos Kiken, que era lo que más se pensaba hacer con este personaje. Porque no va a funcionar como DPS si lo que quieres es hacer estados de aceleración, que ya sabéis que es Dendro más Electro, que es una combinación que está muy bien. Por ejemplo, si tiene Fissel o si tiene Raiden junto con Emily cuando eh, Emily está en campo y sale un tortazo de Raiden o oh, el pájaro de Fissel ataca. El daño va a estar súper reducido a un 90%, haciéndolo casi, bueno, casi no, injugable ese tipo de equipos. A no ser que la utilices, como en el caso que he dicho yo, de que no sea DPS, sino algo que le meta un sub DPS para que meta el estado para otros personajes. Porque parece ser que esto de momento solo es si está ella en campo. Espero que no sea si está en el equipo. Esto se tiene que aclarar, ¿vale? Porque aquí dice el daño que inflige Emily. Pero claro, Emily está aplicando ese dendro para hacer el Kiken. Entonces. No directamente, pero indirectamente está haciendo daño. Veremos, a ver. Esto aquí decide todo. Se nota mucho. Como no puedas utilizarla con equipos de Kiken y solo con quemadura o bloom en el caso que os he puesto. Uf. Y bueno, aquí tenemos las constelaciones. Como ya sabéis, las constelaciones a lo largo. De eh, las betas es lo que más cambia, así que os la dejaré aquí para que la leáis por la sencilla razón de que pueden cambiar totalmente las constelaciones. El kit parece que es ese porque ya ha salido gameplay, ya he visto el gameplay y efectivamente es como os he explicado las habilidades, así que por esa parte no os preocupéis. Si queréis leer, ya os digo, dejar el vídeo en pause, ir leyendo las constelaciones y ahí podéis ver todo. Dicho todo esto, gente, os espero estos días, tengo mucho hype por todo lo que se viene. Uf, qué ganas. Dicho esto, gente, dejar un likeazo en el vídeo, nos vemos en la próxima y yo yojo la botella de ron.